Querido Balmaceda, vengo acá a pedirte un favor gigante. Dentro de una semana voy a rendir la prueba de acceso a la educación superior. Te pido un buen puntaje para poder entrar a estudiar y así convertirme en profesor para el país. Si puedes cumplir con mi petición, yo voy a volver para poder agradecértelo. Benjamín Díaz. Aseguran que es el patrono de los estudiantes del país. La última esperanza para escolares y universitarios. El responsable de verdaderos milagros académicos como pasar de curso, aprobar una tesis o ingresar a la educación superior. No es como solamente que vengan a pedir porque sí, sino que también siento que es una contribución a lo que puede ser la misma preservación de la memoria. Se trata del mausoleo del expresidente José Manuel Balmaceda. Está ubicado en el casco histórico del Cementerio General y durante décadas estudiantes de todas las edades lo visitan para solicitar su intervención divina a través de distintas ofrendas como cartas, velas, flores y escritos. Con los años se ha transformado en una especie de santo para los estudiantes que vienen hasta este lugar a dejarle distintas cartas y peticiones, especialmente académicas. Y tengo que volver a recurrir para acá, a pedir la ayuda a Balmaceda, que sea solamente como en ocasión específica. ¿El último recurso? Claro, como el último recurso para no venir siempre a molestarlo. José Manuel Balmaceda pasó de gobernar el país entre 1886 y 1891 a ser el santo de los estudiantes. Pero hace 133 años tuvo que ser enterrado en secreto en el Cementerio General para evitar que sus detractores políticos profanaran su cuerpo. Claro que este presidente milagroso no es el único secreto que esconde el Cementerio General de Santiago. Llama mucho la atención es la mafia del mercado negro de obras de arte. ¿Mafia? Claro, una organización compleja. Él es Tomás Domínguez, arquitecto especializado en la historia de este tradicional cementerio. Junto a él recorremos sus calles y constatamos los estragos del robo sistemático a este lugar patrimonial. Uno de los últimos casos graves de robo de obra de arte fue aquí en la sepultura de Vicente Larraín, ahí donde está ese florero seco, había una figura de un ángel apoyada sobre una ánfora. Con autógrafo nomás, sin autógrafo no firmo ni una cuestión. Al menos tres esculturas del Cementerio General fueron encontradas en poder del empresario chileno Raúl Schuller. Su caso destapó el mercado negro de las obras de arte. Ya, córrete, pues. En julio de 2023, el municipio de Recoleta informó la recuperación de las tres esculturas robadas por Schuller. Pero a un año de este anuncio, ninguna ha vuelto a su sepultura original. No le da vergüenza, no le da vergüenza. Actualmente, esas tres esculturas se encuentran en una bodega al interior del cementerio. Cada una de estas piezas se encuentran inventariadas con una ficha del estado de conservación de cada una de las piezas y se encuentran a resguardo entonces en este espacio. ¿Por qué no han sido devueltas a sus sepulturas respectivas? Cada familia tiene que tramitar su devolución en la unidad de patrimonio. Si la persona no tuvo descendencia, ¿de quién es la escultura? La escultura es del muerto, la escultura es de la tumba y el Estado, su función en un cementerio público como el Cementerio General es respetar que se conserven los derechos de las personas que murieron y confiaron en el Estado chileno para poder estar con sus tumbas en paz. Vacíos de nuestra legislación que son aprovechadas por estas mafias para seguir saqueando los tesoros de uno de los cementerios más importantes del país. Por lo que nosotros hemos detectado que estas piezas por lo general van a coleccionistas privados, muchas veces fuera del país, son sacadas del país de manera irregular. Robo
robos y vandalizaciones que tienen a gran parte del casco histórico del Cementerio General en un lamentable estado de conservación y que se suma a otro fenómeno propio de nuestros tiempos. ¿Robo a personas existe acá? Por supuesto. Por ejemplo, a las cuidadoras que a veces se quedan solas, las asaltan para robarles los celulares. Hay gente que le han robado el auto, que se lo abren acá adentro. El cementerio es un fiel reflejo de todo lo que pasa en la ciudad de los vivos. Pero no sé si se darán cuenta, pero el ataúd no está tocando el suelo. El ataúd está sobre algo. ¿Esto es característico de las personas que hacen pactos con el demonio? Seguimos avanzando. En nuestro recorrido encontramos este misterioso mausoleo, la sepultura del empresario y político chileno Federico Varela Cortés Monroy. Otro lugar con una historia oculta por develar. Él dice que él se puede llevar su alma una vez que su cuerpo toque tierra. Por lo mismo, su sepultura está como no tocando la tierra. En este mismo mausoleo, los seguidores del Templo de Satán realizan sus rituales. No adoramos ni a Satán, no adoramos la figura de Lucifer, no adoramos a los demonios. En nuestros rituales no hay sacrificios humanos, no hay sacrificios de gato ni de perro, ¿ya? Para nada. O sea, tiene que ver con el sacrificio propio, individual. Azazel es el presidente fundador y principal sacerdote del Templo de Satán, una organización que intenta ser reconocida oficialmente como una religión. Al no contravenir las leyes del país, tenemos todo el derecho, ¿cierto?, a poder organizarnos como una religión. Es el satanista y el luciferino su propio Dios y su propio Señor, pero también es responsable de sus propias acciones. Es en este lugar donde los cerca de 100 seguidores del Templo de Satán practican ejercicios de meditación mientras recitan mantras oscuros. Es así como el Cementerio General nos sorprende con estas increíbles historias. Regresemos al mausoleo del expresidente de nuestro país, José Manuel Balmaceda. Durante nuestro reporteo nos encontramos con estas estudiantes. Hola, disculpen. Hola. ¿Están haciendo una manda para Balmaceda? Sí. ¿Tú eres la que está haciendo la...? Ella también. Sí, que yo ya la hice. Ella estaba a punto de hacer. ¿Cuál es tu petición? Pasar todos los ramos. Ya. Y terminar luego la carrera. Una ayudita y también extra. Para probar si funciona. Porque en realidad nunca he pedido como una manda. Claro. Entonces igual para probar algo nuevo. La familia del exgobernante sabe bien sobre este mito popular. Recuerda a nuestro guía. Bueno, él es sobrino tataranieto del expresidente y quien lo acompaña es Pablo, uno de sus bisnietos. Mi familia, sobre todo mi señora, con generosidad venimos nuevamente a abrir las puertas del mausoleo. Junto a Pablo y Tomás ingresamos al mausoleo de Balmaceda. Aquí descansa su esposa, sus hijos y nietos. Las cientos de cartas de sus estudiantes devotos son un desafío para los descendientes. Presenta bastante desafío porque llega bastante correspondencia, entre comillas, y bastantes flores y agradecimientos. Eso necesita una mantención permanente de limpieza, que las flores ojalá ponerlas en agua si se pudiera. ¿Qué haces tú con las peticiones a medida que se están acumulando? De hecho, en diciembre del 2023, un incendio afectó al mausoleo y quemó la mayoría de las cartas de los estudiantes. A partir de ese momento, Tomás visita la sepultura 3 veces a la semana para despejar el piso y evitar que el incidente se repita.
la figura del presidente Balmaceda trascendió lo que fue su familia. Trascendió la historia, trascendió su época y pasó su figura de generación en generación y se ha ido revalorizando a medida que ha ido transcurriendo el tiempo y creemos que seguirá siendo así. Esta es parte de la historia del Cementerio General de Santiago, un lugar amenazado por la delincuencia, el vandalismo y el abandono. Un Chile oculto lleno de historia, rituales, misticismo y devoción popular, que es parte del sello de este lugar patrimonial.